Ahora sí, vámonos con Salvador a biomagnetismo. Adelante con ellos. Muchísimas gracias, Ceci. Bueno, pues ya estamos en una de las secciones más buscadas y más vistas aquí en Arriba Corazones, que es biomagnetismo médico. Hoy con un tema muy especial se encuentra conmigo Tere Hernández. ¿Cómo estás, Teresita? Muy bien, encantada de estar aquí como todos los lunes en nuestra transmisión y en nuestra cápsula. ¿Cómo ves? Pues antes de continuar, tengo por aquí varias llamadas. Fíjate bien, como siempre, con muchísimas llamadas. Bien. Germán Vera, desde Santander, Colombia, que nos dice, felicidades a Tere Hernández, un gusto, su sección que siempre ayuda. Gracias, hasta Colombia. Gracias, Sergio, Germán. Sergio Rivarola también desde Argentina, que se comunica también con nosotros aquí Arriba Corazones. Saludos a Teresa de Biomagnetismo Médico, que me asesora desde WhatsApp. Me gusta mucho ver su programa. Bueno, pues no me lo olviden, por favor. Saludos, Sergio. César Ernesto Suárez también desde Villahermosa, Tabasco. Dice, los felicito por sus entrevistas a la maestra Tere Hernández, que me ha ayudado mucho a sentirme mejor. Bueno, pues Tere, yo creo que esto habla mucho de ti y pues quisiera extenderme más, pero hoy quiero aprovecharte justamente por toda tu sabiduría y todo lo que nos compartes. Mil gracias. ¿Qué vamos a hacer? Mil gracias, Salvador. Mira, ahorita vamos a ver lo que es la alineación de centros energéticos o lo que viene siendo alineación de chakras en lo que es el biomagnetismo holístico. Nosotros, tú sabes que manejamos el biomagnetismo médico. Así es. Entonces, ahorita te voy a decir a la par más o menos cómo podemos alinear lo que son los chakras en biomagnetismo holístico y en biomagnetismo médico, cómo lo podemos asociar. Esto es cuando nosotros tenemos por ahí lo que son las glándulas suprarrenales, es lo mismo de los chakras. Okay. Mira, ahorita te voy a decir, un centro energético son puntos en el cuerpo que se encargan de generar y transportar la energía del cuerpo. También se le llama chakra. Esto nos va a generar lo que es la energía y nos lo va a convertir en hormonas. Tenemos 7 chakras en el cuerpo y tenemos esas glándulas endocrinas. Esto nos forma la parte fundamental del cuerpo humano y de aquí es de donde emanan los 7 chakras. La energía la generamos y con eso lo vamos a distribuir en todo el cuerpo. Tenemos 7 chakras, viene siendo, mira, de hecho ahorita de una vez te lo voy a ir explicando con la modelo. Va a ser el primero, va a ser el chakra raíz. Ok. El primero, mira, está en lo que es la zona, se encuentra en la zona perianal. Aquí está. La zona perianal viene siendo entre lo que es el orificio vaginal y el ano. Se encuentra el primer chakra. Muy bien. Este chakra, lo que vamos a hacer es que nos va a nivelar lo que son las glándulas suprarrenales y nos va a ayudar a la generación de hormonas. El segundo chakra está justamente del ombligo, dos dedos hacia abajo. Esto es nuestro chakra de sacro. Esta se encuentra en el plexo sacral y tiene una relación con las glándulas gónadas. Se encarga de la producción de hormonas sexuales. Aquí nos va a fortalecer todo lo que son nuestros sistemas reproductor. Ajá. Perfecto. Tenemos el tercer chakra, que es el del plexo solar. Este se encuentra de lo que es tu ombligo, 4 dedos hacia arriba. Este nos va a generar o nos va a alcalinizar todo lo que es nuestra zona de estómago y en este caso nos va a dar vitalidad y fuerza en lo que es la zona del páncreas. Perfecto. Este es muy recomendable para las personas que tienen diabetes. Acá está nuestro cuarto chakra. Está en lo que es en la zona del timo o del pecho, nos va a ayudar a subir nuestras defensas y nos va a ayudar a fortalecer todo lo que sea sistema inmune, va a ser lo que es nuestro quinto chakra. El sexto nos va a servir, que es el de la garganta. Este se encuentra relacionada con lo que es la glándula tiroides. Lo que va a hacer es que este imán nos va a ayudar a que nos pueda regular lo que es el metabolismo y nos va a ayudar a regular lo que es el hiper o el hipotiroidismo. El penúltimo chakra es el del tercer ojo. Aquí está, se encuentra en el centro de nuestros dos ojos, en el entrecejo, y nos va a regular lo que es la glándula pituitaria. Esta es la unión de nuestro sistema endocrino y de nuestro sistema nervioso. Este es muy, muy bueno tenerlo equilibrado. Nuestro último chakra va a ser el de la coronilla. Este nos sirve porque está relacionado lo que es en la glándula pineal y regula lo que es el ciclo de sueño porque tenemos aquí la secreción de melatonina. Es el último chakra que tenemos.
Por último, lo que te quiero decir, ya ahorita que tenemos la aplicación de todos estos imanes, te voy a decir, en biomagnetismo holístico lo que hacen es que nos hacen o nos fabrican unos imanes especiales con unos colores de acuerdo a lo que es cada chakra. Aquí yo lo que hice, puse imanes de los que tenemos en casita para que la gente lo haga también en casa y pusimos las polaridades aquí como de una mujer. Si están viendo, empezamos con el negativo, lo que es en la zona de la piel, empezamos con el negativo en la parte de abajo, seguimos con positivo, alternamos negativo, positivo, negativo, positivo. Esto lo hacemos como se ve ahorita en lo que es la pantalla. Nosotros lo vamos a poner así durante media hora, para que ustedes alineen todo lo que son sus vórtices de energía, todo lo que son sus glándulas suprarrenales, y nos va a ayudar a tener una mejor salud. Perfectísimo. Oye, Tere, pues la verdad muy interesante y muy, muy, muy sustancioso lo que nos trajiste el día de hoy. Y bueno, Tere, hay muchísima gente, como siempre, que quiere saber dónde contactarte. ¿Cómo lo podemos hacer para llegar a Tere Hernández? Claro que sí. Mira, primeramente puede ser por vía WhatsApp al 33 13 45 16 74. Y también tenemos página de Facebook que es Biomagnetismo Médico, Salud sin Efectos Secundarios. Estamos a la orden. Perfecto. Tere, un placer tenerte con nosotros, como siempre. Gracias igual. A tu hermosísima modelo. Nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos con más a Arriba Corazones. Vamos para allá. Gracias.